Hello, 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 hello. Good evening, can you hear me? Good evening, teacher. Good Good evening. evening. Good evening, Nice. teacher. Good evening, good evening. Thank you for being on time. Nice to see you one more time. Let's see, we are 16 participants right now. Aún faltan que se conecten algunos, pero imagino que ya. Ya vienen cerca, ya vienen llegando, okay. So let's start, okay. So we are in the third week, right? So tercera semana, third week, okay. So let's see. Thank you for your cameras, right? For the ones that are already with the camera on. Let's see, Noelia, Elizabeth, how are you, Noelia? I am fine. Okay, you are fine, very nice. Ovidio, nice to see you, Ovidio. I don't remember if you were here yesterday, no me acuerdo, pero nice to see you, Ovidio, how are you? I'm fine. Okay, you are fine. Okay, very nice. Let's see, Gabriela Noemi. Gabriela Noemi, what day is today?
Today day is Wednesday, March 15, 2023. Okay, so that would be the date, okay? The date. Oh, Wednesday. Okay, the what day is today? Today is Wednesday, right? Today is Wednesday. Let's see. Daniela Mercedes, what's a today date? Daniela Mercedes, what's a today date? Today is Wednesday, 15 March 2023. Perfect, Daniela, very nice. It's a Wednesday, March 15, right? 2023 or 2023. Okay, very nice. Remember the dates of the weeks, right? Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. No me voy a decir Tuesday mañana, Thursday. Okay, Friday, Saturday, Sunday. Okay, so nice. Let's see, let's see, let's see. Vamos a ver a quién no le hemos preguntado. Wendy Janet, let's see. Give me any example, any sentence, okay, any subject, but positive sentence, positive sentence. Cualquiera, teacher. Yeah, any subject. Okay. I am from El Salvador. Okay, very good. I am from El Salvador. Very nice. I am from El Salvador. Let's see, Cynthia Paola, give me a question, any subject, but I need a question. Who are you from? Who is quién, verdad? ¿Quién? Where are you from? Okay, so, that's a nice question. Solo que ahí ya me estamos agregando WH, ¿verdad? Una verbo to be simple sería una pregunta. Are you a student? Are we classmates? Is he your best friend? So, simple. Right now that we have where. Where are you from? So that's nice. It is a question, but we are using a WH, right? So ya le estamos agregando un poquito más. Okay, so let's see. Juan Jose, if I ask you the question, how old are you? Okay, so what would be the answer? How old are you? No sé si ya había mencionado esa question anteriormente. How old are you? Juan José, ¿cómo me contestaría usted? How old are you? Hola, hola, hola. No sé si tiene problemas ahí, Juan José, no se le escucha. Ahora creo que sí. Go ahead. No, Juan José, creo que no sé, quizás tiene ahí alguna dificultad con el internet, pero no se le escucha ahí como todo cortado. Ok, so, no problem, Juan José, verifique ahí, no se preocupe. So, let's see, Alba Luz, how old are you? Puede inventar, ¿verdad? La niña no se le pregunta esto, pero usted diga cualquier edad. Ok, how old are you? Pero no sé qué me está preguntando. Ah, ok. So, vamos a ver, vamos a preguntarle a Yesenia Guadalupe. Yesenia Guadalupe. Podría ser I 23. Ok,
Perfect. I am 23, right? So, how old are you? ¿Cuántos años tienes? Okay. I am, ¿verdad? Verbo to be. I am 20 years old. ¿No? Y la edad no importa. Lo que es importante es el, la estructura, ¿verdad? I am 20 years old. Okay. So, that is for me, right? Yo. Yo tengo tantos años, okay? How old are you? Pero vengo yo y le digo a usted, how old is your sister? Suponga que usted tiene hermana, ¿verdad? How old is your sister? Invente, si no tiene, invente que tiene una hermana. Vamos a ver, Sara Abigail, how old is your sister? My sister, 21 years old. Okay, nice. My sister, ¿y el verbo to be? ¿Cuál sería, Sara Abigail? My sister are. ¿Cuántas hermanas son? Dos. Ah, okay. My sisters are. Okay, si son dos. 21 and... 12. Okay, okay, okay. So, ajá, porque son dos. My sisters are 21 and 23, un ejemplo, right, years old. Pero si solo es una, ¿verdad? Usted puede decir, my sister is 21 years old. O puede decir, she, right? Remember el pronoun que sustituye a un sexo... femenino, right? She is 21 years old. So, mire, yo digo I am or am para mí, ¿verdad? Yo tengo X cantidad de años, pero mi amigo, mi hermano, mi primo, lo que sea, he or she is. Okay? So, now if you have two brothers, two sisters, o le están preguntando, how old are your parents? Okay? Sus papás le están preguntando por los dos. Y ahí sí, ¿verdad? They are 50 and 60 years old. Ok, y ahí usted responde. Perfecto. Nice. Guadalupe, no sé si usted tiene una pregunta. No sé, y su cámara. No sé si está ahí porque es una imagen la que estamos viendo. Ahora sí. Aquí estoy. Ah, ok. Bien. No, nice. Es, no, es que... como usted preguntaba cuántos hermanos teníamos, ¿verdad? Entonces, que también se podía usar siblings, si no queríamos mencionar como dos hermanas, dos hermanos. Sí. Definitely yes, ok, definitely yes. Ajá. Puede decir siblings, right? How many brothers and sisters... do you have? Esta es una pregunta que más adelante usted la va a ver, ya un poco más compleja, pero how many brothers and sisters do you have? Puede usted hacer esta pregunta antes, ¿ok? Antes de preguntarle, mira cuántos años tiene tu hermano, pero ¿cómo yo voy a saber si tiene hermano? Tengo que preguntarle primero, ¿verdad? So, do you have a brother? Do you have a sister? Or how many brothers or sisters do you have? Ah, y ahí viene usted y especifica, I have one brother, I have two sisters. Oh, and how old are your sisters? Ah, she, one of them it's 20 and the other one it's 50. Ahí empieza usted ya su conversación, ¿verdad? Ya puede uno seguir preguntándole sobre la hermana o los hermanos. Nice, ajá, Juan José, no problem. So, let me go to the attendance because I have to pass the attendance like always. Please let me know if you are here while I mention your names, right? So, déjenme un momento nada más acá cargar el archivo este que no sé qué pasó aquí. Okay, so today is Wednesday the 15th, right? So please let me know if you are here. Alba Luz? Present. Nice.
Andrea Mireya. Andrea Patricia. No. Andy Mauricio. Andy Mauricio, ¿no? Ashley Maribel. Ashley Maribel, ¿no? Ashley Naomi. Ashley Maribel. Ashley, ok. And Ashley Naomi. Present. Thank you. Vladimir Amadeo. Por ahí lo vi, nice. Cynthia Paola. Present. Ok, very nice. Daniela Mercedes. Here. Nice. Elmer Iván. Present teacher. Nice. Erika Ivonne. Present. Ok. Elmer Iván, Erika Ivonne, Diana Alexandra. Diana. Nice. Fabiola Ernestina. Fabiola. ¿No? Gabriela Noemí. Present teacher. Nice, Gabriela. Gilma Cristela. Ok, ya no. Juan José. Ahí está Juan José. Karen Joana. No está. Catherine Margarita. Ay, no. Marcia Beatriz, por ahí la vi. Marcia Beatriz. María Marilí. María Noelia Elizabeth, ahí está Noelia. Ovidio Alexander. Present. Ovidio. Nice. Santos Guadalupe. Present. Nice. Sara Abigail. Present. Nice. Sara y Abigail. Present. Nice. Víctor Manuel. Víctor Manuel, ¿no? Wendy Janet. Present. Nice. Williams Alejandro. Williams Alejandro. ¿Qué le habrá pasado a Williams ayer? No vino igual. Xiomara Elizabeth. Thank you, Xiomara. Yesenia Guadalupe. Present. Okay. Yeah. Nice. So, varios han faltado. Okay. No problem. A Noelia, ahí le puse asistencia a usted. Ya la había visto. Marcia, no sé si tiene una question. Sí, teacher, como está lloviendo, no alcancé a escuchar que me mencionara, pero sí. Sí, 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 de hecho ya la había visto y le puse la asistencia. Ya algunos, ya cuando lo veo así okay. Como conectados y veo que están, o sea, yo sé que ahí están, ¿verdad? A veces por algún motivo no responden, pero yo me fijo así rápidamente. Y los okay. Nombres que tenemos aquí. Ok, so let me share the screen really quick right here. And we are going to continue on this, ok? So, creo que ya pueden ver la pantalla.
Ok, Fabiola, no me recuerdo si le puse a usted la asistencia, pero vamos a validar ahí al final. Nice. Esta cuestión, ¿qué es lo que está cargando aquí? Bien. So, let's see. Déjenme desconectar el internet de aquí porque se me está quedando bien frisada ahí la cámara. Bien, sorry. So, now let's see. Number and ages. Numbers and ages. Okay, números y edades, right? So, numbers and ages. Okay, so, numbers. Recuerdo que habíamos mencionado algunos números, ¿verdad? Que en teoría usted ya hace, los puede. Los estuvimos practicando ahí más o menos y algo pues usted tuvo que haber hecho para aprender los numbers, right? So, let's see, just read. Let's see, Erika y Yvonne. Just read the first column right here. Léame nada más la primera columna right here, please. Erika. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, y... Twenty and 20 both are correct, okay? Usted escucha que alguien diga 20, está bien, that's American. Ok, creo que en varios lugares me están escribiendo aquí que se están desconectando por lluvia, ok. So ahí usted ya sabe, si se le desconecta, trate de reiniciar o no sé ahí y vuelva a conectarse porque los minutos de la conexión son los que usted necesita. Bien. So, ajá, dije 20. Usted me dice, mire, es que este dice 20 y usted dice 20. Ok, los dos son correctos. Ok, so one is American, 20 American, 20 British. Ok, that would be British English. Nice. Let's see. The second column, that would be for Sarai Abigail, please. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Both are correct, okay? So from 11 to 30, right? You're 30. Nice. Let's see. Continue with the last ones. Let's see. Diana, Alexandra, please. ¿Por dónde vamos? Disculpe. The third column right here. 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 101, 102, 103. Okay, okay, very nice, very good. So, 100, try. Usted puede seguir los números. Aquí nada más lo están poniendo hasta el ciento y algo, ¿verdad? Pero no quiere decir que usted ahí se pueda quedar, usted siga. 200, 300, 400, 500, 600, 1,000, 10,000, 1,000,000,
Okay, so different numbers, right? So usted practique los números, no nos podemos detener mucho tiempo acá, pero usted practíquelos, right? So con la question, how old are you? Okay, how old are you? Hey, I am 20 years old. How old is your sister? Oh, she is 15 years old. How old is your mom? Ah, she is 40 years old. How old is your father? Ah, he is 16. How old are they? Ah, they are 20 and 60. So ahí es donde usted va a practicar los números con la pregunta how old, right? So what else we have right here? WH questions, okay? Tengo aquí una imagen que dije, se las voy a compartir, WH questions, ok. So, acá nosotros nada más hemos visto el, bueno, ya vimos el how, vimos el where, but there are many WH questions, no son solamente esas, there are more. So, déjeme, le busco aquí la imagen que... ahí va a ir a una que no me gusta porque lleva español, pero anyway, right? So, está bien, ok, WH questions, ok. So, como le digo, hay muchos, ok. Hay muchas WH questions, no las vamos a ver todas este día porque se las vamos a ver aquí en la imagen. Pero el libro acá usted nada más le pide estas, ¿verdad? El what, where, and how, ok. Pero desde ya usted tiene que saber que there are more, right? Hay más WH questions. Le vamos a compartir ahí una imagen. Deje ver, esta sí. Esta también se la vamos a mandar. Y la otra está bien. So, mire, ahí le mando WH questions. ¿Quién recuerda qué dijimos que por qué se llaman WH? Ajá, ¿alguien recuerda por qué dijimos que WH? Para preguntar. Ok, can be, right, because they are questions, ajá. Pero they are called WH questions or information questions. A veces le dicen information questions, ok. So, ¿por qué se llaman WH? Porque la mayoría de ellas, mira usted, inician con una WH. Ok, no todas, pero la mayoría son WH, ok. So, entonces se llaman así, WH. Y estas son information questions, es decir que este tipo de pregunta le está pidiendo mayor información, mayores detalles. Por ejemplo, con el verbo to be, si yo le digo, are you a student? Es una pregunta simple. Usted con decirme, yes, I am. Yes, I am a student. Ahí usted me está respondiendo. O sea, la question del verbo to be es una yes, no question. Y eso ya lo vimos, right? Donde la respuesta que usted va a dar es un sí o un no. ¿Ya comiste? Sí. ¿Ya tenés sueño? No. Preguntas así, de puntuales. Sí, no y ahí. Estas no. Las WH questions también las van a encontrar ustedes como information questions, es decir que le van a pedir extra información. En el verbo to be, con una pregunta simple le dicen, ¿ya comiste? Sí, dice usted. Me está contestando lo que yo le estoy preguntando, pero con esta pregunta yo le voy a preguntar, ¿qué comiste? No si ya comió, sino que el qué. Ay, y empieza a decirme usted, mire, yo comí pollo, papas, ensalada, y empieza a dar una explicación. So, that's why they are called information questions, porque le van a pedir más información. Ahí en una imagen le mandé who, what, when, where, why, and how. Ok, so, algunas. Y en la otra le he puesto el who, what, when, where, why, which, whose, and how. Who, where, when, creo que why no está. Y en esta tercera imagen el how many and how much, que no está aquí, ¿verdad? Pero, como le digo, el libro nada más nos pide tres. What, how, and where. Con esas
que usted ya, digamos, domine es suficiente, pero tenga presente que there are more, right? There are more WH questions, okay? Let's see, let's read the examples that we have right here. Sorry, siento como que me quiero engripar, pero ojalá que no. Vamos a ver, Vladimir Amadeo. Help us, please, read the first three questions with the answers right here. Léame las tres, por favor. Amadeo. What is your name? Name is here. Where are you from? I am from Canada. How are you today? I am here. Okay, okay. Very nice, very nice. Let's see. What's your name? Oh, my name is Jill. Okay, so where are you from? I'm from Canada. How are you today? Okay, how are you today? I'm just fine, okay? Remember, ya se lo he mencionado, cuando usted tenga una pregunta, haga la entonación de una pregunta, no como en el español, que el español, creo que ya se lo he dicho, usted está haciendo una pregunta, prácticamente usted dice, ¿ya comiste? Sí. O sea, usted no hace la entonación en español. Nosotros hablamos bien flat, decimos en inglés. La palabra flat quiere decir plano. Usted está haciendo una pregunta, pero no suena como pregunta. ¿Verdad? Le dice ya eso. Ah, pero está preguntando, ¿verdad? So, porque no hacemos uso de la entonación. En cambio, en el inglés es bien exagerado. O sea, el idioma inglés es bien exagerado que tiene que sonar como pregunta. Usted ve un signo de admiración y usted ve, wow, oh, so hay que sonar así, right? So, what's your name? Where are you from? How are you today? Okay, ahí va la intonation at the end. So, let's see, continue with the reading. Yesenia Guadalupe. Léame las otras tres. Who's that? He's my brother. ¿Cómo se pronuncia? How old is he? How old is he? He's 21. What's okay. He like? He's very nice. Okay, very nice, very nice. Who's that? Oh, it's my brother. How old is he? He's 21. What's he like? He's very nice. Creo que eso de like ya lo dijimos que no es que le gusta, sino que cómo es físicamente o de sentimientos, ¿verdad? Okay, so let's see the third column. Veamos a quién no le hemos preguntado. Cynthia Paola, help us read the third column. Who are they? They are my classmaster. Where are they from? They are from Rio. What's Rio like? It's very beautiful. Okay, very good. Who are they? ¿Qué dijimos que era who? ¿Quién? Okay, ¿quién? ¿Quiénes son ellos? Who are they? ¿Quiénes son ellos? Okay. Where are they from? ¿De dónde son ellos? They are from Rio. What's Rio like? ¿Cómo sería esa pregunta? What's Rio like?
¿Cómo es el río? ¿Cómo es Río? Río es una ciudad de Brasil, ¿verdad? Río de Janeiro. So, ajá. So, what's Río like? ¿Cómo es? Oh, it's very beautiful. It's a nice place. Usted empieza a descubrir, a describir cómo es el lugar, right? So, let's see if we have an exercise right here to practice. Look, complete the conversation with WH questions, okay? So we have, voy a hacerlo así pequeñito para tomarle una captura. We have three different conversations. Let me take up a screenshot really quick right here. Okay, so what we are going to do, basically complete the conversations, right? With the correct WH questions. So déjeme crear los grupos. Este día vamos a, vamos a hacer a different type of groups. Solo vamos a hacer un poquito más grandes para evitar eso de que no logramos entrar algunos. So, voy a enviar la captura al grupo. Denme aquí una. Deje, ¿dónde está el grupo? Me acaba de perder. Aquí está. So, lo envío al grupo y let's work. Are we clear, right? ¿Está claro lo que vamos a hacer? Yeah. Okay, so let's do it right now. Hola. Voy a mover nuevamente, Cintia, porque no he entrado a la sala.
la primera conversación está diciendo. En la segunda sí sería where are you from. Sí, ajá. No, pero are no, porque está hablando de he. No puede ser, tiene que ser is. Where is is he from? La segunda. Where is he from? Where is he from? En la segunda conversación, Cherhal, I am from Turkey, from Istanbul. Bueno, yo sí le tengo where are you from. Uh-huh. ¿Y qué puede decir? Porque él responde I am from Turkey. Ah, y ustedes están en la primera y la segunda parte. Sí. Ah, sí, ahí sí. Pensé que hablaban de la segunda. De ah, China. Pero me estaba confundiendo ahí. Ah, ok. Ajá. Uh-huh. Ok, dice, sí, bueno. Ya le iba a cambiar, mire. No. Ok. Ahorita vamos por la segunda de la segunda. Sería, ajá, sería what what is your last name? Istanbul like. Sí, así. Ajá, sería así. Y en la otra sería what is your last name? Disculpe, no tenía. En la tercera es hi John, how are you? Uh-huh. ¿Alguien se va quedando? ¿Cómo le pusieron donde dice, creo que, desde I'm from Turkey, creo que es? ¿Cómo le pusieron? La segunda conversación de la primera. Ajá. Where are you from? Where are you from? What Istanbul like? ¿Cómo? What is mm-hmm. Istanbul like? Okay. What is Istanbul like? Istanbul. ¿Ya? Vamos con la okay, welcome back. Creo que ahí algunos no habían terminado, pero
Ya pasamos ahí el tiempo, este. Ni modo, vamos a ver cómo nos va aquí porque no dio el tiempo. Vamos a ver, complete the conversation, deje ver aquí en el chat. Ok, complete the conversations with WH questions. So number one, let's see, Daniela Mercedes, you are letter A, and Marcia Beatriz, you are letter B. Go ahead. Look, who's that? Continue, Marcia. Oh, he's a new student. What's his name? I think his name is Shane Koo. Shane Koo? Where he's from? He's from China. Serhat, where are you from? I'm from Turkey, from Istanbul. What is Istanbul like? Istanbul is very cool and beautiful. What's your last name? My last name is Erdogan. Hi, John. How are you? I just find my friend Carolina is here this week from Argentina. Carolina, I don't know her. What's she like? She's really pretty and very smart. How old is she? She's 18 years old. Wow, very nice. Very good. Very nice. Okay. So let's see. Who's that? Oh, look, who's that? Oh, he's a new student. I think, what is his name, right? Porque estamos hablando de un masculino. What is his name? Ah, I think his name is Xiu Qiu. Xiu Qiu, he's from China. Serhat, where are you from? I'm from Turkey, from Istanbul. How it's Istanbul like, ¿verdad? ¿Qué sería? ¿Cómo es? Istanbul is very old and beautiful, okay? What is your last name? Ah, my last name is Erdogan. Hi, John, how are you? I'm just fine. My friend Carolina is here this week from Argentina. Carolina, I don't know her. What is she like? Ah, she's really pretty and very smart. How old is she? She is 18 years old. Okay, very nice. Espero que todos lo hayan completado de esta manera, right? So, let's do the last part, okay? We have right here some adjectives, okay? Adjectives, adjetivos, right? So, there are different type of adjectives. So, voy a hacer un poquito quizás más. Small the page right here. So, look, ve ahí las imágenes y ahí está describiendo cómo es cada persona, right? So, look, he is very tall. ¿Qué dijimos que era tall? Alto. Okay, él es muy alto. He is very tall. And the opposite, he is short. Él es bajo, ¿verdad? Es pequeño, bajo, estatura baja. Okay, so she's a little heavy. She's a little heavy. ¿Qué sería eso de heavy? Pesado. La palabra heavy es pesado, right? Pesado, pero en este caso nosotros no decimos así, ¿verdad? Nosotros decimos, ah, está rellenita, ¿verdad? Una persona que no es así gorda, pero rellenito, decimos nosotros, ¿verdad? Sí, bonito. So, she's really friendly, ¿ok? She's really friendly. ¿Qué sería ahí el she's really friendly? Muy amistosa, amigable. Social, muy bien, amigable, ¿verdad? Bien así, amigable. Ok, so, ajá, let's see. She's a think.
Ok, aquí viene siendo ya lo opuesto, ¿verdad? She's think. ¿Qué sería ahí? Sería delgada. Delgada. Delgada, ¿verdad? Ella es delgada. She's think. Then we have right here, he's handsome. Ok, ¿qué viene guapo. Siendo esto de handsome? Muy bien. Guapo, ¿verdad? O sea, uno dice bien parecido, ¿verdad? Así quizás una palabra sinónima. She's very pretty, the lady next. She's very pretty. Muy bonita. Muy bonita. Muy bonita, ¿verdad? Muy bonita. She's really pretty or very pretty, okay? So handsome, no me le vaya a decir a una mujer, ah, she's handsome. No, ese es masculino, okay? Es para un niño, guapo, bonito. Okay, a una niña me le va a decir pretty, okay? Pretty, beautiful, right? So, ahora usted quiere decir porque es hombre y mujer, o sea, para los dos, they are good looking. Ahí está, mire. They are good looking. ¿Qué viene siendo el good looking? Lucen bien, algo así. Uh-huh. Pero en palabras más nuestras, este, decimos bien parecido, ¿verdad? Son bien parecidos. Uno dice gente elegante, no sé, sinónimo, ¿verdad? Que uno dice, es que mira, bien parecidos son ellos. Pero son de ambos sexos o pueden ser 10 personas y van ahí hombres y mujeres, pero bien parecidos, right? So, bien parecidos. Ajá. Then we have right here, he's quite. He's quite. ¿Cómo decir tranquilo o quieto? Callado. Ajá, callado, ¿verdad? Así como silencioso, ¿verdad? Yeah. Una persona callado, ¿verdad? Callado. The other one, the opposite, right? She's talkative. Ok, talkative. Este es perico, ¿verdad? El opuesto del shy, del quiet. Ok, este es parlanchín, hablantín, ¿verdad? Esa gente que habla y habla y habla. Right? So, then we have she's serious. Ok, mira ahí enojada ahí la niña, right? So, she's serious. And the opposite, the other one, right? He is funny, right? Seria. So it's very funny. Ajá. Ella es seria. Feliz. Él es feliz, divertido, right? So divertido. And the last one right here, she is shite. ¿Qué viene siendo aquí la pobre shite? Como tímida. Tímida. Tímida, penoso, dice usted. Ay, es que este es penoso, que está penoso, right? So that would be shite. Let's continue, okay? So the section number 4, I'm not wearing boots, okay? So that is the name of the lesson, I'm not wearing boots. So esto del verbo wearing, ¿qué es el verbo wearing? Usar, pero ahí está en progresivo, usando. Perfecto, okay? So esto es para ropa, okay? Usted me dice, mire, yo ando ahorita una camisa verde, right? So I am wearing a green t-shirt, okay? So esto, el wear, el verbo es wear, okay? De vestir, de usar, de la ropa, de un atuendo, okay? So de ahí el ing, eso no lo hemos visto, lo va a ver usted más adelante, okay? So I'm not wearing boots, that's the name of the that's the name of the lesson, okay? I have more pictures about clothes, okay? Antes que se me olvide, quizá voy a aprovechar estos 7 minutos, quiero revisar la plataforma. Varios de ustedes ya me dijeron que ya la terminaron. El día de mañana, me acuerdan, les voy a compartir un poco más clothes, ok, un poco más de ropa que yo tengo ahí, vocabulario de ropa. Mañana vamos a continuar. Me interesa revisar la plataforma, fíjense, tengo menos de 5 minutos para ello. En teoría, pues usted debería de mañana tener listo la sección
4 y casi que las 5. En este momento voy a revisar y si yo lo menciono, pues es porque le hace falta. Déjenme ir viendo acá. Así como que uno por uno, vamos a ver. Marcia le hace falta nada más un poquito de la sección 5. La lleva en un 20%. Pero permítanme, quiero ver, esta no es la primera página. Déjenme darle refresh a esto acá. Ok, sí que estaba mal acá. So, Alba Luz. Alba Luz, ¿qué le ha pasado? Le falta la sección 4 y 5. Déjenme refrescar esto, no me estará asustando que... No, sí, sí, sí me falta. Le falta, teacher. Híjole. Yo pero hoy que... pongo la perolada de café. Definitivo, porque mire aquí en cero me aparece, hasta me asustó usted. Ajá, no, sí, no, ha, me no, falta. No ha empezado la sección 4 y 5. Bien, a Andrea Mireya igual. Pero Andrea Mireya no está, ¿verdad? Creo que no me ha contestado. Andrea Patricia sí dio respuesta. Andrea Patricia está incompleto. Mañana tiene que estar esto. Andy Mauricio está incompleto. Ashley Maribel incompleto. Ashley Naomi incompleto. Hola. Hasta, bueno, yo ya había hecho la el laboratorio, creo que era de la sesión 4. Entonces, no sé hasta cuál tenemos que llegar exactamente. No 50%, sé si 50% de la sección 5. En la sección 4 no hay examen. En la sección 4 no hay examen. El examen está antes. Ok, aquí no hay examen en esta sección. Tiene que llegar hasta la mitad de las 5. Ok, quiere decir que le falta todavía. Ok, gracias. Voy a mencionar nuevamente, esperen que hay varios. Mañana los voy a castigar y no los voy a dejar ir a las 9. Los voy a llevar a la otra reunión porque me tengo que mover a otra, pero viendo esto. Déjeme ver aquí qué pasó, porque ya le di, por darle refresh a esto, le di back, back, back. Y aquí están las scores. Y sí, estoy viendo aquí, menos mal que me acordé que íbamos a revisar esto, porque varios, Vladimir Amadeo, le falta un puntito nada más, lleva 40 de la sección 5. Cintia Paola, le falta la sección 5. Daniela Mercedes, excelente. Diana Alexandra, le falta la sección 5. Elmer Iván, también la sección 5 y también la sección 4, no la ha terminado. Erika Ivonne, le falta la sección 5. Oh, no, perdón, Erika Ivonne, usted ya tiene arriba del 50, entonces ahí está bien. Fabiola Ernestina, le falta la sección 4 y 5. Gabriela Noemí, excelente, yo creo que ya terminó la plataforma. Juan José Valdía, porque ya tiene arriba del 50 la sección 5. Vamos a ver en la otra página. Si no, ya saben, mañana castigado aquí. Marcia, le falta 30% de la sección 5 porque la tiene en 20. María Marilú, le falta la sección 3, 4 y 5. Noelia no ha tocado la sección 4 y 5. Ovidio, muy, muy bien. Santos Guadalupe, excelente. Sara Abigail, le falta la sección 4 y 5. Sara y Abigail, tío Cuarte, la sección 4 y 5 la tienen ni empezado. Sí, Víctor, hoy la voy a empezar. Me extraña. Igual pongo la perolada de café, como dijo la compañera. Vaya, pues está bien. Víctor, le falta la sección 4 y 5. Wendy Janet, solamente la sección 5.
Williams le falta, no, Williams va al día. Xiomara, 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 sección 4 y 5 le hace falta. Y Yesenia Guadalupe, bastante bien, con una más que conteste en la sección 5, llega al 50 mínimo porque ahí tiene 46, ¿ok? Bien, ahí les he mencionado más o menos este el trabajo de la plataforma. Daniela. Sí, yo tengo una pregunta con un ejercicio de, no recuerdo si es la sección 4 o la sección 5, en donde ponen un audio y ponen ruidos y nosotros tenemos que ir contestando. La última creo yo que es la que les está dando problema. Sí, porque la última, claramente la última está... ¿Cuál es? Typing, ok, está digitando, typing. Ahí lo puse en el chat. Ya alguien también me había consultado. Yo sé que no se distingue quizás el audio ahí, pero es typing. Marcia, okay. Beatriz. Gracias. Este, sí, teacher, mi pregunta es, ¿hasta cuál o hasta cuándo vamos a llegar? ¿O tenemos que terminar la sección 5? Para mañana le van a exigir el 50%. 50% de la sección 5. Ahí envié la semana pasada y todavía esta semana he vuelto a reenviar la imagen donde detalla lo que tiene que tener por semana. Sí, pero exactamente dice ahí el ejercicio o hay que esperar que llegue la sección 6, ¿no? No, no, ahí ya lleva a completar. O sea, usted media vez vea en su porcentaje que ya tiene un 50% de la sección 5 hasta ahí. La otra semana obviamente lo va a completar, pero si usted lo quiere completar todo, sería lo ideal. Oh, okay. En esta okay. semana la sección 5 nada más, para que solo le sí. quede una sección y el solo le quede el examen final, perdón, la otra semana. Fabiola. Sí, teacher, este, sí. mi celular ya solamente tiene el 1%, así que ya me voy a tener que desconectar por si pasa la lista. Fabiola, ya le de pasé, nuevo. Creo yo, la asistencia. Ahorita vamos a verificar. Ya sabe que siempre voy a validar a los que no me contestaron al inicio y sorry que ya los estoy desvelando un minuto. Pero solo verifico aquí rápidamente si usted tiene asistencia. Andrea Mireya, Andrea Patricia no está, Andy Mauricio, no está Andy, Fabiola, creo que es la que me estaba hablando ahorita, Gilma, Karen Joana, Katherine Margarita, María Marilí, María Marilí no está, Víctor Manuel y Williams Alejandro, no sé qué le ha pasado a Williams, Williams Alejandro. Bien, solamente los que he mencionado pues no tienen la asistencia, de ahí los demás pues estamos bien. So time is over, thank you so much for your time and good night and see you tomorrow, okay? Bye bye. See you bye tomorrow. Bye, teacher. Bye bye. Good night. See you tomorrow. Bye bye.